En Chiapas hay 6 especies de hongos alucinógenos que no son recomendables consumir, pues puede causar trastornos o alcanzar la locura. Así lo indicó el biólogo Manuel Jonapá, jefe del Museo Botánico. Yo invitaría a la población a no consumirlos porque la psilocibina tiene un efecto secundario, no en todos los casos, pero en algunos casos la psilocibina se adhiere al cerebro y es cuando vulgarmente se le llama que se quedan en el viaje, porque ya las personas no saben diferenciar la realidad de lo que está pasando realmente, porque esta psilocibina se adhiere a tu cerebro y te empieza a provocar alucinaciones. Entonces, un día completamente normal vas a ver que se te aparecen estructuras por todos lados, porque ya tienes la psilocibina pegada al cerebro y una vez que se adhiere al cerebro ya no se puede quitar. Es algo permanente y causa locura, causa demencia en muchos grados. En San Cristóbal de las Casas es donde más se puede encontrar un tipo de hongo y es ahí donde se han presentado casos lamentables, principalmente en personas extranjeras. Casi todos son del género psilocibes. San Cristóbal es donde más se encuentra, crece sobre el excremento de ganado, de hecho, este honguito. Es algo, un tema controversial. Los chamacos, los jóvenes generalmente tienden a buscar experiencias raras con estos hongos. En San Cristóbal se ha presentado casos, de hecho, de algunos extranjeros que salen desnudos corriendo por toda la calle después de un envenenamiento con hongos alucinógenos. Entonces yo instaría a las personas mejor no consumirlos. Entre las 6 especies de hongos alucinógenos que la gente ha consumido en Chiapas, hay quienes lamentablemente incluso han encontrado la muerte. En el estado de Chiapas hay aproximadamente 6 especies de hongos alucinógenos. Están entre psilocibes, digo que es la más común, amanita, que también presenta algunos hongos alucinógenos, que son los que encontramos más aquí. En el Museo Botánico, que se ubica en la Calzada de las Personas Ilustres, se desarrolla una muestra en el marco de la 30ª Expo Hongos, donde se orienta a la población sobre las diferentes especies que existen, desde las comestibles hasta las que pueden causar la muerte o alucinaciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.